El universo, igual para todos, no es obra de Dios u hombre alguno, ha sido, es y será siempre, una llama eterna que se alimenta a un ritmo regular y se apaga a un ritmo regular. Las fases del fuego son el ansia y la saciedad. Todos los días brilla un nuevo sol. No existe un Dios creador independiente del mundo. No puede haberlo porque la creación, el creador y la creatividad son una misma cosa y no pueden existir por separado. La existencia es una sola. Por tanto, ¿cómo pueden el creador y la criatura ser distintos? La existencia misma es divina. No hay un creador dedicado a crear. Ella misma es el creador. Ella misma es la creatividad. Heráclito no es dualista. Todos los que han alcanzado la sabiduría saben que la dualidad existe a causa de la mente, la cual no puede ver la unidad sino solamente la dualidad. Tan pronto como percibe algo, divide. Con la mente, el otro es necesario. Si ve la creación, inmediatamente piensa en el creador porque se pregunta, ¿cómo puede existir la creación sin un creador? Pero si la mente encuentra el creador, inmediatamente piensa que debe haber otro creador porque, ¿cómo es posible que exista este creador? La mente es una regresión infinita. Divide eternamente. Por eso la mente no llega nunca a un estado concluyente. La filosofía cree en la mente. Por eso la filosofía tampoco llega nunca a ninguna conclusión. Es necesario ver la totalidad sin el concurso de la mente, porque la mente es el factor divisor de la dualidad. Dividir es la naturaleza de la mente. Si decimos día, entonces la mente inmediatamente piensa en la noche, porque, ¿cómo puede haber día sin noche? Si decimos amor, entonces la mente piensa en el odio, porque ¿cómo puede haber amor sin odio? Si decimos vida, la mente piensa en la muerte porque, ¿cómo puede haber vida sin muerte? Pero la vida y la muerte son una sola, un solo fenómeno, una sola energía. La vida es la manifestación de esa energía y la muerte es su relajación. La vida es hacerse forma y la muerte, regresar a lo informe. El final y el principio se encuentran. La vida no es independiente de la muerte y la muerte no es independiente de la vida, se encuentran y se funden. Aún decir que se encuentran es un error porque la mente piensa inmediatamente que si hay un encuentro es porque deben ser dos. No es un encuentro, es un solo fenómeno. Heráclito habla de ansia y saciedad como dos cosas. Sientes hambre, comes y quedas satisfecho. ¿Has observado alguna vez que el hambre y la saciedad son una sola? Deben ser una sola porque una misma cosa las cambia, el alimento. El alimento se convierte en el puente entre el hambre y la saciedad, el ansia y la ausencia de deseo. Si realmente fueran dos cosas distintas, no podría haber un puente para conectarlas. El hambre seguiría siendo hambre y la saciedad seguiría siendo saciedad. ¿Dónde se encontrarían? ¿Cómo se encontrarían? Pero se encuentran. La mente opone el hambre a la saciedad. Trata de ahondar en esto y de comprenderlo. La mente dice que el hambre es diferente de la saciedad, pero cuando el hambre se satisface, se inicia el ciclo que traerá el hambre. Y cuando se produce el hambre, se inicia el ciclo que traerá la saciedad. ¿Son dos fenómenos distintos o solamente uno? Cuando comes desaparece el hambre, pero tan pronto como desaparece el hambre se inicia un nuevo ciclo. Cada nuevo amanecer es el comienzo de un atardecer. Un nuevo nacimiento es el comienzo de la muerte. Pero no es posible ver tan lejos. Cada mañana sientes hambre, comes y quedas satisfecho. En la tarde sientes hambre nuevamente, comes y te sacias, pero nunca ves que las dos cosas son una. La una ayuda a traer la otra. Si nunca sintieras hambre no podrías experimentar la saciedad. ¿Existiría acaso la posibilidad de la saciedad si no existiera el hambre? No pienses que podrías estar en estado de saciedad sin el hambre, porque la saciedad es imposible sin el hambre. No pienses que pudiera haber un atardecer eterno sin amanecer. Y si no hay muerte, no pienses que pudiera haber vida eterna, no habrá vida alguna, porque la muerte crea la situación y desencadena un fenómeno de energía. Toda vida trae consigo la muerte y toda muerte trae nuevamente la vida. La mente las ve ambas como dos cosas separadas, porque la mente no puede ver más allá de los opuestos. Cuando no se ven las cosas desde la mente, desde el punto de vista de la lógica, solo se ve el fenómeno en su totalidad, las dos cosas desaparecen y solamente queda una sola.
Ese es el punto con respecto a Dios como creador y el universo como la creación. La mente no solamente engaña a las personas del común, sino también a los grandes teólogos. También ellos dicen, Dios creó al mundo, pero esa afirmación es inmadura e infantil. Nadie ha creado la existencia, ella sencillamente es. Tan pronto se incorpora la idea de la creación se generan millones de problemas. Por eso la teología crea más problemas y no da una solución. Crea teorías e hipótesis para resolver muchos problemas, pero nada logra porque alrededor de las hipótesis surgen más preguntas. Para resolver el problema de la existencia, los teólogos recurrieron a un dios y le atribuyeron su creación. Entonces crearon millones de problemas que todavía no han podido resolver. Al partir del punto equivocado, los errores se perpetúan porque una cosa lleva a la otra. Hay una conexión. Si un postulado es equivocado, llevará a otro postulado equivocado. A menos que el punto de partida lleve a la verdad, jamás se llegará a ella porque el comienzo se convierte en el final. La teología pone a Dios en escena para resolver unos cuantos problemas, porque los hay. ¿Quién creó al mundo? Por supuesto que un fenómeno tan maravilloso causa curiosidad. La mente desespera por saber y necesita una respuesta. ¿Quién fue el creador? Pero lo primero es formular la respuesta correcta. Nunca se debe hacer una pregunta sin primero responder si esta es relevante. ¿Cuál es el criterio para calificar a una pregunta de relevante? El criterio es que si la pregunta es tal que independientemente de la respuesta se pueda preguntar de nuevo, entonces la pregunta es irrelevante, incorrecta. Si preguntamos, ¿quién creó al mundo? Alguien podrá decir, Dios. Entonces la siguiente pregunta es, ¿quién creó a Dios? La pregunta no ha cambiado en nada. La misma pregunta sigue siendo irrelevante. Entonces alguien dice, el diosa creó al mundo y viene la siguiente pregunta, ¿quién creó al diosa? La persona responde, el dios B creó al diosa y entonces viene la siguiente pregunta, ¿quién creó al dios B? La persona responde, el dios C creó al dios B. La pregunta sigue siendo la misma, de tal manera que todas las respuestas son falsas. Si la pregunta no cambia en absoluto, entonces no hay progreso alguno hacia la verdad. Y si todas las respuestas a una pregunta son falsas, es preciso meditar nuevamente acerca de la pregunta. La base misma de la pregunta debe estar errada o, de lo contrario, ¿cómo podrían todas las respuestas ser equivocadas? Por lo menos una respuesta debe ser verdad, pero en este caso ninguna de ellas ha demostrado serlo. Los hindúes, mahometanos y cristianos por igual han ofrecido sus respuestas, pero la pregunta permanece. Han transcurrido miles de años y no se ha dado todavía una sola respuesta satisfactoria a la pregunta de quién creó al mundo. Esto significa que la línea de investigación ha sido errada desde el comienzo, desde su base misma. La actitud ha sido equivocada desde un principio. Por tanto, lo primero que debe hacerse es cuestionar la pregunta en sí para determinar si es relevante. La pregunta sobre quién creó la existencia es irrelevante porque inmediatamente surge otra. ¿Cuál fue la razón para crearla? ¿Qué necesidad había? ¿Por qué no pudo Dios vivir sin crear la existencia? ¿Cuál deseo se apoderó de él? Y si Dios creó este universo, ¿por qué hay tanta desgracia y tanto sufrimiento imposible de explicar? ¿Por qué nace un niño lisiado, ciego, enfermo? Si Dios es el creador, ¿no puede acaso corregir el patrón del mundo? ¿O es que acaso Dios es un poco sádico y neurótico y disfruta con la tortura? Millones de personas mueren en las guerras, asesinadas, arrojadas al fuego y a las cámaras de gas, y él como creador no se inmuta. No puede impedir que Hitler mate a millones de judíos innecesariamente y sin razón alguna. ¿Qué clase de creador es? Si Dios creó al mundo, entonces debe ser un demonio, porque este mundo no parece muy bueno. Este mundo no puede provenir de una fuente buena, parece no avenirse con lo bueno. Dios es sinónimo de bondad, pero este mundo parece no dar señal alguna de bondad, explotación, violencia, guerras, asesinatos, desgracia, angustia, tensión, locura. ¿Cuál pudo ser el propósito de esta creación? Y si Dios es el responsable, entonces es el más grande delincuente. Los teólogos se ven en apuros para resolver estos problemas. Entonces deben crear más teorías falsas. Dicen que también hay un demonio y que todo eso es obra del demonio. Pero entonces caen en su propia trampa.
Primero crean a Dios y dicen que Él creó al mundo. Después crean al demonio porque no pueden explicar el mundo a través de la bondad. El mundo parece tan malo que es preciso crear a un demonio. Entonces surge la pregunta de quién creó al demonio, y así sucesivamente hasta que se enredan en un esfuerzo estéril que no conduce a nada. Nadie lee sus volúmenes enormes sobre teología, nadie. Porque no llevan a ninguna parte. Son teorías y más teorías que parecen un disco rayado. Repiten lo mismo una y otra vez, y siguen andando en círculos alrededor de cada nueva pregunta. La teología no hace más que dar vueltas en círculos. No ha resuelto ni uno solo de los problemas. El esfuerzo más inútil en el que se ha embarcado la humanidad ha sido la teología, y todo porque parte de la afirmación de que Dios creó al mundo. Hombres como Heráclito, Gautama Buda, Lao Tse, Zaratustra no hablan de esas cosas. Sencillamente dicen, la existencia es Dios. Nadie la ha creado. No hay creador responsable de ella, de tal manera que no hacen falta preguntas innecesarias y no hay que desperdiciar el tiempo en buscar respuestas igualmente innecesarias. La existencia es, y Dios no es un ente aparte de ella. Dios es la existencia, la totalidad, no un ser diferente. Sale de sí mismo y se disuelve. Heráclito dice que es el fuego. El fuego es un símbolo hermoso. Representa una energía muy dinámica, indica que la existencia es una energía dialéctica dinámica que se mueve por sí misma. Cuando decimos energía, significa algo. Cuando hablamos de Dios nos adentramos por un camino que no lleva a ninguna parte. La energía es verdad. La puedes sentir aquí y ahora. Eres energía, las aves que cantan en los árboles son energía, los árboles que se elevan hacia el cielo son energía. Las estrellas, el sol que sale todos los días son energía. Todo es energía. Y la energía no es buena ni mala. La energía siempre es neutral. Por consiguiente, no hay necesidad de crear un demonio ni de explicar nada. La energía es neutral. Si te sientes desgraciado es por ti mismo, no porque un dios o un demonio lo hayan impuesto. Si te sientes desgraciado es porque te manejas frente a la energía de manera equivocada. Si fluyes con la energía, te sentirás dichoso y feliz. Si te mueves en contra de la energía, la responsabilidad es tuya. Recuerda, si no hay Dios, entonces la responsabilidad por todo lo que suceda es tuya. Y si la responsabilidad es tuya, entonces tienes la posibilidad de transformarte. Si le dejan la responsabilidad a Dios, entonces ¿cómo podrán transformarse? Dios parece ser un truco de la mente para asignarle la responsabilidad a un tercero, porque eso hace siempre la mente. No importa lo que suceda, siempre le atribuyes la responsabilidad a alguien más. Si te sientes enojado es porque alguien te ofendió y te hizo enfurecer. Si te sientes triste es porque alguien te obliga a sentirte infeliz. Si te sientes frustrado es porque alguien se atraviesa en tu camino. Siempre hay un tercero responsable. Esa es la actitud de la mente, atribuirle la responsabilidad a otro para deshacerse de ella. Pero esa es la razón de tu infelicidad. La responsabilidad es tuya y si la asumes, podrás hacer algo al respecto. Pero si se la atribuyes a alguien más, no podrás hacer nada. Si tu tristeza la causan otros, seguirás siendo triste porque no habrá nada que hacer. Vives rodeado de millones de personas y si los demás son fuente de frustración, entonces no podrás hacer nada para remediarlo. Tu destino será la frustración porque no puedes hacer nada por cambiar a los demás. Pero cuando asumes la responsabilidad, el poder pasa a ser tuyo inmediatamente. Entonces puedes hacer algo. Puedes cambiar, modificar tus actitudes, ver el mundo a través de otras actitudes y reconocer que si te sientes desgraciado es porque de alguna manera no encajas dentro del sistema total de la energía. A eso se reduce el pecado, a no encajar, no saber cómo moverse dentro de este sistema total de energía. Y el sistema de energía es neutral. Si te dejas llevar por él, serás feliz. Si no te dejas llevar, serás desgraciado. Ese es el Logos, el Rit, el Tao. Por ejemplo, si sientes sed y no bebes agua te sentirás desgraciado porque dentro de este sistema de energía el agua calma la sed. Si sientes frío te acercas al fuego porque en este sistema de energía el fuego es la fuente de calor. Pero si te apartas del fuego cuando sientes frío, te sentirás desgraciado.
Si al estar atenazado por la sed y el calor te acercas al fuego, será como estar en el infierno. Una vez murió un gran pecador. Todo el mundo sabía que se iría para el infierno. Era perfectamente obvio y no había duda al respecto. Había sido un gran pecador, pero también un gran líder y un hombre muy rico, porque el pecado paga y produce muchos éxitos en este mundo. Por tanto, miles de personas se habían unido a la procesión, todas ellas conscientes de que a este hombre le esperaba el infierno pese a haber sido tan poderoso. Camino del cementerio, un camión cargado de carbón comenzó a seguir la procesión por equivocación. Mulla Nasruddin, quien estaba en la procesión, exclamó: "Estaba absolutamente seguro de que este hombre iría al infierno, pero nunca me imaginé que suministraría su propio carbón. El infierno es caliente, pero tú aportas tu propio carbón. Las cosas son así. Si te opones al fluir de la naturaleza, serás desgraciado. La desgracia es ir contra la naturaleza, y la desgracia es un buen indicador para quien sabe comprender. Indica que vas por el camino equivocado de alguna manera. Endereza las cosas. La desgracia, la angustia, la ansiedad, la tensión ayudan porque son indicios de que algo anda mal en alguna parte. No estás con la totalidad y en algún punto has iniciado tu propio movimiento particular". Heráclito dice: "La inteligencia privada es falsa. La inteligencia le pertenece a la totalidad. No trates de pasarte de listo. No puedes ser inteligente por cuenta propia. Si te mueve con la existencia, tendrás la inteligencia, la claridad de percepción, la sabiduría. Si te mueves por tu cuenta, será una necedad. Necia es la persona que se encierra en sí misma, en su propia cueva. No está en contacto con el sistema de la energía total. Es una verdadera idiotez. Sabia es la persona que no se cierra en lo absoluto y permite que a través suyo fluya el aire, el cosmos entero. No tiene barreras, no pone puertas cerradas. No ejerce un derecho privado sobre su ser. Es porosa. Siempre que se siente desgraciada, corrige de inmediato su situación. Inmediatamente presta atención a las señales de la naturaleza. Es un síntoma. Es lo mismo que sucede con la enfermedad. La enfermedad surge cuando no se maneja el cuerpo de manera natural. La enfermedad es una buena aliada porque dispara la alarma. Compórtate, cambia tu forma de proceder. En algo estás yendo contra la naturaleza. Si no comes durante 3 o 4 días, te sentirías desfallecido, hambriento y triste. Todo el cuerpo gritará: come. Porque el cuerpo necesita energía. Recuerda siempre, la energía es neutral, de tal manera que la calidad de tu ser depende totalmente de ti. Puedes ser feliz o infeliz, es cosa tuya. La responsabilidad no es de nadie más. Come si sientes hambre. Bebe si sientes sed. Duerme si sientes sueño. No te impongas a la fuerza sobre la naturaleza. Podrás salirte con la tuya durante un tiempo gracias a la gran libertad que hay. Si lo deseas, podrás ayunar durante unos días, pero cada día estarás más y más débil y cada día te sentirás más infeliz. Si lo deseas, podrás dejar de respirar durante unos segundos, pero solamente unos segundos, porque esa libertad no es muy grande. No tardarás en sentir que te asfixias y mueres por la falta de respiración. Toda desgracia es señal de que te has equivocado en algo, de que te has descarrilado. Regresa lo antes posible al camino. Si comienzas a oír tu cuerpo, a oír la voz de la naturaleza, a tu ser interior, serás cada vez más feliz. Aprende a oír a la naturaleza. Escucha al Logos. Escucha a quienes han despertado al Logos y verás que siempre son naturales. No fuerzan nada, no empujan la corriente, sino que fluyen con ella. En eso radica su dicha. No hay un Dios responsable. Dios es producto de nuestros propios miedos y nuestra necesidad. Nos sentimos tan indefensos en nuestra desgracia, tan impotentes en nuestro sufrimiento, que el miedo nos lleva a crear un Dios al cual podamos recurrir, un Dios al que podamos decirle: líbrame de tantas tribulaciones. Un Dios al que podamos alabar y que nos haga sentir que nuestras alabanzas lo inclinarán cada vez más a favor nuestro. ¿De verdad crees que Dios puede tener favoritismos? ¿Crees que se pondrá de tu lado porque oras? ¿Crees que no te favorecerá si no oras? Si no te comportas bien, Dios te castigará, le decían los padres a su hijo pequeño. Ya antes, cada vez que no se comportaba bien o hacía algo que no les gustaba a sus padres, estos habían utilizado la misma estratagema.
Dios te castigará, se enojará contigo, y siempre había dado resultado. Pero esta vez el niño se burló, no me preocupa Dios porque él no me conoce. Los padres exclamaron, esto es algo nuevo. Nunca habías dicho esto antes. ¿Cómo sabes que Dios no te conoce? El niño respondió, hace 2 semanas que no oro y no ha sucedido nada. Entonces debe pensar que he muerto, o se olvidó por completo de mí. Entonces ya no me preocupa. Soy libre. Han pasado 2 semanas y no hay señal alguna. Hemos creado a Dios por necesidad. Dios no es nuestro creador. Nosotros hemos creado a Dios. Lo hacemos por necesidad y por nuestro estado de indefensión. Proyectamos en Él todo aquello de lo que carecemos. Si nos sentimos impotentes, decimos que Él es omnipotente. Si somos ignorantes, decimos que Él todo lo sabe. Si somos ciegos y tropezamos en la oscuridad, decimos que Él es omnisciente. Todo esto es un truco de la mente. Proyectamos todas nuestras carencias en Él y entonces, pensamos que así se recupera el equilibrio. Ahora puedo orarle a este ser omnipotente, omnipresente y omnisciente y Él me ayudará. Esas son solo estratagemas. Solo tú puedes ayudarte a ti mismo. Claro está que la naturaleza estará a tu lado si estás con la naturaleza. Ninguna otra oración servirá. Esta es la única oración. Para mí, la oración es una sensación, un fluir con la naturaleza. Si deseas hablar, habla, pero recuerda que tus palabras no tendrán impacto sobre la existencia. Podrán tener impacto en ti, y eso será bueno, pero la oración no servirá para que Dios cambie de opinión. La oración podrá cambiarte a ti, pero si no logra esa transformación, no será más que un truco. Podrás orar durante años, pero si esa oración no te cambia, abandónala. No cargues más con ella porque será un desperdicio. La oración no cambiará a Dios. Siempre piensas que si oras, Dios cambiará de opinión y será más propicio, se inclinará más hacia tu favor. No hay nadie oyéndote. Este vasto cielo no tiene oídos. Este vasto cielo estará contigo si tú estás con él, no hay ninguna otra manera de orar. Yo también sugiero que se debe orar, pero la oración debe ser un fenómeno energético, no un fenómeno de devoción y amor a Dios, sino un fenómeno de energía. Simplemente penetras en el silencio y te abres. Eleva ambas manos al cielo, con las palmas hacia arriba, la cabeza en alto para sentir el fluir de la existencia en tu interior. Al fluir la energía o el prana por tus brazos sentirás un ligero temblor. Sé como una hoja al viento. Permite el temblor, únete a él y deja que todo tu cuerpo vibre con la energía y que suceda lo que tenga que suceder. Sentirás que fluyes con la tierra. Tierra y cielo, arriba, abajo, yin y yang, hombre y mujer, flotan, se funden, se abandonan por completo. El yo se suspende para fundirse en uno solo. Después de 2 o 3 minutos, cuando te sientas totalmente lleno, inclínate hacia la tierra y besa el suelo. De esa manera te conviertes sencillamente en un vehículo para permitir que la energía divina se una con la de la tierra. Estas 2 etapas se deben repetir otras 6 veces para desbloquear cada uno de los chakras. Se puede hacer más veces, pero si haces menos te sentirás inquieto e insomne. Es mejor hacer esta oración en la noche, a oscuras en la alcoba y conciliar el sueño inmediatamente después. O se puede hacer en la mañana, pero seguida de 15 minutos de descanso. El descanso es necesario o de lo contrario te sentirás embotado, en estado de estupor. Esta fusión con la energía es una oración que transforma. Y cuando hay transformación, toda la existencia cambia, porque con la actitud cambia toda la existencia. No es que la existencia misma cambie, porque ésta siempre permanece igual, sino que tú fluyes con ella, sin antagonismo. No hay lucha, no hay esfuerzo porque hay entrega. Todo lo demás son trucos y la humanidad no deja de inventarlos. Me contaron que un rabí llegó a un pueblo una vez. Iba a caballo hacia otro pueblo, estaba cansado y quiso descansar un poco, de manera que se dirigió a la posada y dejó su caballo a la sombra de un árbol para que también comiera un poco de heno y descansara. Mulla Nasruddin estaba sentado debajo de otro árbol, ebrio. El caballo era hermoso, de manera que Mulla Nasruddin se acercó para mirarlo. Estaba allí cuando pasó un comerciante de caballos. El animal era un ejemplar raro, realmente hermoso. ¿Es tuyo este caballo? Le preguntó a Nasruddin.
Ebrio y muy contento de pensar que tan bello animal sea mío, Nasruddin respondió afirmativamente. Pero una cosa lleva a otra. El hombre dijo, quisiera comprarlo. ¿Cuánto pides por este caballo? Viéndose atrapado, Nasruddin sencillamente pidió un precio exorbitante para que no hubiera problema. 2000 rupias, dijo. El caballo no valía más de 500 rupias, de tal manera que nadie querría pagar 2000 y hasta ahí llegaría el asunto. Pero resultó que el hombre respondió, está bien, aquí están las 2000 rupias. Nasruddin vio que se había metido en aprietos. Pero 2000 rupias entonces pensó, el rabí está adentro y no sabe, ¿por qué no tomar las 2000 rupias? Además no hay nadie mirando. Entonces aceptó las 2000 rupias y el comerciante se fue con su caballo. No terminaba el caballo de perderse de vista cuando salió el rabí. Nasruddin no sabía qué hacer, tenía consigo 2000 rupias pero estaba demasiado ebrio para correr. Tras consultar con su mente, encontró la solución. Se puso en cuatro como si fuera el caballo y se llevó un poco de heno a la boca. El rabí no podía creer lo que veía. ¿Qué haces? ¿Has perdido la razón? Primero oye mi historia, dijo Nasruddin mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Estaba en la situación del teólogo que tiene una respuesta que da lugar a otra pregunta y se siente atrapado en su propia trampa. Hace 20 años, cuando era joven, comenzó, cometí pecado con una mujer. Tan grande fue la ira de Dios que me castigó y me convirtió en caballo, tu caballo, Rabí. Te he servido durante 20 años, pero tal parece que el castigo terminó y soy un hombre nuevamente. El rabí comenzó a temblar al ver que un pecador había sido castigado. ¿Por qué? ¿Quién no ha pecado? El rabí mismo había pecado con muchas mujeres y al ver semejante fenómeno se llenó de pavor. Se dejó caer de rodillas y comenzó a orar. Pero al ver que debía resolver un problema práctico dijo, está bien. ¿Pero cómo llegaré al pueblo vecino? Nasruddin sugirió, el mercado no está muy lejos, puedes tratar de conseguir allí un caballo. El rabí se dirigió al mercado y cuál no sería su sorpresa al ver su propio caballo en el puesto del comerciante. Comenzó a temblar nuevamente como una hoja, se acercó al caballo y le preguntó al oído, ¿cómo, Nasruddin? ¿Tan pronto otra vez? La mente se dedica a engañar una y otra vez. Crea un dios, después ora, recibe un castigo, crea el cielo y el infierno, y todo no es más que imaginación. No hay dios, no hay infierno, no hay cielo. Solamente hay existencia, energía, energía infinita. Si están con ella, ella estará con ustedes. Ese es el estado de un Buda, un Heráclito. Total con la totalidad. Entonces desaparecen los problemas. No hay nadie allí que pueda crear problemas. Entonces hay dicha. Cuando no hay un yo hay dicha. De lo contrario, si luchas contra la existencia, si te apartas de ella, si haces las cosas por tu cuenta, guiado por tu inteligencia privada, comportándote como una isla, tendrás problemas. Entonces todas las explicaciones y racionalizaciones que fabriques serán inútiles, solo producto de la imaginación. Todos los templos, iglesias y mezquitas se han construido sobre la fértil imaginación humana. Todos los dioses, imágenes y oraciones son creaciones de esta imaginación a la cual se le da vida porque la gente se siente desgraciada. Eso de nada sirve. Esos templos, iglesias y mezquitas, ¡no! Los papas, sacerdotes y rabinos, ¡no! No te servirán de nada. Explotan tu imaginación. Además, es buen negocio. Debes dejar de imaginar y reconocer que la desgracia se produce cuando dejas de marchar al compás de la naturaleza, y la felicidad desciende cuando marchas al ritmo de la naturaleza. El infierno es estar fuera de ritmo con el Logos. El cielo es andar al mismo ritmo del Logos. Esa es la armonía oculta. Si logras encontrarla, encontrarás la dicha. Si no, te sentirás desgraciado, la responsabilidad es solo tuya. Debes buscar y encontrar. No hay Dios, pero la divinidad está en todo y en todos. Toda la existencia es divina, sagrada, pero no hay Dios. Por consiguiente, no pierdas tu tiempo alzando los ojos al cielo en busca de ayuda. La ayuda vendrá, pero no de alguien en particular, te toca a ti tomarla. Esto es algo que parece arduo y difícil porque implica una transformación de tu parte. Para marchar al ritmo de la naturaleza necesitarás una transformación radical.
Para evitar esa transformación has recurrido a crear toda clase de argumentos. Trata de penetrar en el significado de estas frases maravillosas. El universo, igual para todos, no es obra de Dios u hombre alguno. Ha sido, es y será siempre, una llama eterna, que se alimenta a un ritmo regular y se apaga a un ritmo regular. Evolución e involución, cosas que culminan y después desaparecen en un valle, olas que se elevan a tocar el cielo y regresan a las profundidades del océano con un ritmo regular. Heráclito dice, el mundo es energía, la existencia es fuego. Se manifiesta y luego desaparece a un ritmo regular. Lo mismo que el día y la noche. Durante el día estás activo y trabajas, y en la noche descansas. De manera que hay periodos en los cuales la existencia transcurre durante el día y otros en los cuales la existencia penetra en la noche. Creación y ausencia de creación, evolución e involución, día y noche, verano e invierno, vida y muerte. Este es un periodo de creación. Pronto habrá un periodo de ausencia de creación. Los hindúes se refieren a la fase donde todo desaparece como pralaya. Los hindúes tienen una teoría maravillosa al respecto, la cual hubiera complacido profundamente a Heráclito. Dicen que Brahma, el creador, tiene su propio día, un día de 24 horas, un ciclo de 24 horas, un día de 12 horas y una noche de 12 horas. Su día de 12 horas es nuestra creación, millones y millones de años, eones y más eones. Después viene la noche de Brahma cuando todo desaparece, duerme y descansa después de las fatigas del día. Para rejuvenecerse y reaparecer, entra en la no existencia. La existencia es el día, la no existencia es la noche. En un ritmo regular, durante el mismo periodo, la existencia desaparece y la energía descansa. Después del descanso viene nuevamente el día. El sol sale, las cosas reaparecen, todo comienza otra vez. Es un círculo. La mitad del círculo es de manifestación y la otra mitad es de ausencia de manifestación. Lo mismo que el árbol crece y crece, y después muere, pero no por completo. Se recoge en las semillas, se hace inmanifiesto, entra en lo sutil. Las semillas caen al suelo, el árbol desaparece, pero en la estación propicia las semillas germinarán de nuevo y el árbol reaparecerá en todo su esplendor. Así sucede, pero no porque haya alguien que lo controle todo, Dios u hombre. No hay nadie. La energía en sí misma es suficiente. No necesita de nadie ni necesita control. La energía tiene su propia disciplina intrínseca. Eso parece exacto porque, si observas, sentirás que es así como suceden las cosas. Si sientes hambre comes y el hambre desaparece. Pero ¿a dónde va el hambre? Se hace y manifiesta, se recoge en la semilla, en lo sutil. No permanece en la periferia sino que regresa al centro. Luego, después de unas pocas horas, sientes hambre nuevamente y basta con tomar el alimento para que desaparezca. ¿A dónde se va? Si desapareciera por completo no podría volver. Sin embargo, vuelve una y otra vez. Viene repetidamente, en la misma medida. En el día estás despierto. ¿A dónde se va el sueño? Se recoge en las semillas, se torna sutil. Está latente en el interior a la espera del momento propicio para manifestarse. Entonces cuando llega la noche se manifiesta nuevamente. Entonces ¿en dónde desaparece el día? ¿Has prestado atención alguna vez? ¿A dónde se va todo el mundo del día mientras duermes? El mercado, la política, la identidad, todo desaparece y regresa a las semillas. Pero en la mañana sale el sol y te levantas nuevamente, es un movimiento centrípeto y centrífugo. El loto se cierra y se abre conforme a un ritmo regular. Y ese es un fenómeno de la energía carente de personalidad. Es impersonal y bello, porque si fuera personal sería desagradable. Todas las religiones se han tornado desagradables, porque lo reducen todo a lo personal. Han creado una persona. Esa persona no es más que un fenómeno imaginario inventado. Por eso existen miles de dioses y todo el mundo tiene su propia noción de Dios. Y cuando se tiene una noción de Dios, las nociones de los demás parecen erradas y entonces sobrevienen el conflicto y la disputa. Tu noción de Dios no puede ser correcta porque no hay corrección en ti. La persona correcta no necesita un Dios. Vean a Buda, a Heráclito, ellos no necesitan Dios alguno. H. G. Wells dijo que Buda era a la vez el más impío de los hombres y no obstante el más piadoso.
¿Podría alguien encontrar un hombre más devoto que Buda? ¿Y más ateo? Nunca habla de Dios porque no proyecta. No lleva adentro el miedo que lo incite a crear una proyección. Desconoce el miedo. Entonces Dios desaparece, el miedo es la causa. Cuando Dios desaparece, queda la existencia a nuestra plena disposición para disfrutarla y celebrarla. La energía es regocijo. Black decía que la energía es deleite. Cuando no hay Dios, somos totalmente libres. Con un Dios en el cielo que todo lo manipula, no podemos ser libres, solo podemos ser marionetas y Dios el maestro encargado de mover todos los hilos. Todas las personas religiosas se vuelven marionetas porque alguien más tiene la responsabilidad de todo lo que sucede. Una persona auténticamente religiosa es totalmente libre. La religiosidad es libertad. Con Dios no puede haber libertad. ¿Cómo puede haber libertad si hay un creador? En cualquier momento podría cambiar de opinión. Además, parece un poco desquiciado. En cualquier momento puede cambiar de opinión y decir, está bien, hasta aquí llegó esto, es hora de que desaparezca. La Biblia dice que Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Entonces en cualquier momento puede decir, desaparezca la luz. ¿Qué sucedería entonces? Si la luz desaparece, entonces debemos ser simples marionetas. Es como si Dios jugara ajedrez y fuéramos fichas en un tablero que él mueve a su antojo. Todo eso me parece repugnante. Si no hay libertad, no puede haber conciencia, porque la conciencia crece con la libertad. La libertad total es posible solo cuando no hay nadie que controle, manipule o haga las veces de jefe. Solo entonces hay libertad. Pero la libertad atemoriza. Tú no deseas ser libre. Prefieres ser esclavo y por eso creas a Dios. Los comunistas ensayaron una religión sin Dios, pero el miedo del hombre es tan grande que no puede vivir sin dioses. Así, el comunismo creó sus propios dioses. Lenin se convirtió en un dios y todos lo adoraron. Lenin dejó de ser un mortal común y corriente para convertirse en un dios. Digo que no puedes escapar a causa de tu miedo. Solamente la persona que desconoce el miedo, que se ha reconciliado con la existencia, que ha comprendido que estar con la existencia y fluir con ella es la dicha, puede vivir sin Dios, sin proyectar a nadie en la existencia, sin imaginación, puede vivir con la verdad. Es difícil vivir con la verdad. Es muy fácil vivir con la mentira. Por eso te rodeas de engaños. El 90% de las cosas que te rodean son falsas. Sin embargo, te sientes a gusto y seguro con ellas. Son falsedades cómodas. La verdad es incómoda porque exige un cambio radical. Y el cambio más radical que le puede acontecer a un ser humano es vivir sin Dios. Si logras vivir sin Dios, tú mismo te conviertes en un Dios y entras en la devoción. Si continúas imaginando a un Dios, continuarás en la esclavitud. Con un jefe siempre serás esclavo. Cuando desaparece el jefe, tú mismo te conviertes en un dios. Te digo que no hay dios, pero todo el mundo es dios y todo es divino. No hay una persona al mando porque entonces toda la existencia sería repugnante, una esclavitud, un gran campo de concentración, una cárcel. Sin Dios, la vida es libertad. Por consiguiente, puedes elegir. Si deseas ser desgraciado, sélo, es tu decisión. Si deseas ser feliz, sélo, es tu decisión. Si te sientes feliz con tu desgracia, perfecto. Hay personas que gozan inmensamente con su desgracia porque a través de ella atraen compasión. A través de su desgracia reclaman conmiseración. A través de su desgracia mendigan amor. Pero ¿quién puede amar a una persona desgraciada? A menos que uno sea un Buda, no podrá amar a una persona desgraciada. Sería como adentrarse por el camino del suicidio. Si pides amor a través de la desgracia, lograrás apenas un poco de compasión, no amor. Además, ese poco de compasión será arrancado un tanto a las malas porque, ¿quién está dispuesto a dar amor a una persona desgraciada? Por eso las personas hablan tanto de sus tribulaciones. Basta con oírlas. Hablar para darse cuenta de que la mayor parte de su conversación es sobre sus tristezas, las cuales exageran hasta donde les es posible para que parezcan muy grandes. Pero eso ni siquiera es posible, porque un ser ínfimo no puede cargar con semejante peso. Sin embargo, la cuestión es atraer la compasión. El ser humano le teme a la libertad.
El miedo a la libertad está profundamente arraigado porque la libertad trae inseguridad. Con la libertad viene lo desconocido y es imposible saber de antemano lo que ha de suceder. Con un Dios y un destino, todo es seguro. Puedes pedir que te lean la palma de la mano y consultar al astrólogo para que te pronostique tu futuro. Pero sin Dios no hay destino y los astrólogos de nada sirven. No hay nada que pueda decirse sobre el futuro. El futuro es una situación abierta donde no hay nada predeterminado y en donde todo es fluido y flexible. Con la libertad viene la fluidez. Con un Dios como jefe te sientes seguro porque alguien vela por ti y sabe qué debes hacer y qué no. En este sentido, la percepción de Heráclito es más profunda que la de Jesús. En este sentido, Heráclito sale mejor librado que Jesús o Mahoma. Su percepción es tan profunda como la de Zaratustra, Buda y Mahavira. Jesús habla siempre en términos de Dios, de la creación, del Padre y el Hijo, quizás para hacerse entender mejor de los judíos inmaduros y de la gente que lo rodea. Pero a Heráclito no le preocupan los demás, sino que expresa exactamente la verdad. No le importa si lo comprenden o no, sencillamente expresa la verdad. Para comprenderlo hay que madurar. Él no bajará a tu nivel, tú tendrás que subir hasta él. Esa es exactamente mi actitud. Digo exactamente lo que pienso. Si deseas comprenderme, debes crecer hacia mí. No descenderé para hablar en tus términos porque de nada servirá. Por eso Jesús se equivocó y nació la cristiandad, la cual no es otra cosa que una nueva edición de la religión judía. Jesús se limitó a hacer unos retoques aquí y allá y no hizo nada nuevo porque insistió en utilizar toda la terminología judía. ¿Cómo crear un mundo nuevo a partir del viejo? Hizo concesiones, porque Jesús nunca pensó que habría una nueva religión. Siguió siendo judío, murió como judío y nunca fue cristiano. Nunca imaginó que habría algo nuevo. Utilizó el pasado, palabras ya corrompidas y de ahí el aspecto desagradable del cristianismo. Heráclito es completamente nuevo. Por eso la mente griega no lo comprendió, no tenía sus raíces en el pasado. ¿Dónde me pondrán cuando yo muera? Mis raíces se encontrarán en India. Nací jainista, pero mis raíces no se encontrarán en el jainismo. No podrán encontrar raíz alguna. Si repites exactamente lo que has entendido, lo que has interiorizado, verás que no hay raíces, porque la verdad no tiene raíces en la sociedad. Tiene sus raíces en la existencia, mas no en la sociedad. Por eso desconcierta a un hombre como Heráclito y hace que hasta un genio como Aristóteles diga, este Heráclito es absurdo. Crea acertijos mientras que la filosofía tiene por objeto resolver cosas, no crear acertijos. Heráclito no crea ningún acertijo. Parece desconcertante porque plantea un fenómeno nuevo que ha encontrado. No utiliza términos manidos, usados y de segunda mano para expresarlo. Dice, el universo, igual para todos, no es obra de Dios u hombre alguno. Ha sido, es y será siempre, una llama eterna, que se alimenta a un ritmo regular y se apaga a un ritmo regular. Esta energía tiene su propio sistema intrínseco. Es un cosmos, no un caos, y carece de jefe. Es energía más libertad y, no obstante, hay una disciplina, y esa disciplina es la armonía invisible, la armonía interior. No hay jefe y, no obstante, no hay caos. No hay nadie que dirija la función y sin embargo todo se maneja con una belleza absoluta, imposible de superar. Esa es la armonía oculta. Si hay un gerente al frente de las cosas puede equivocarse en ciertas cosas. Este cosmos es bello porque no tiene quien lo dirija. Esto es difícil de comprender. Las personas religiosas dicen, ¿cómo puede este mundo llegar a ser un cosmos sin nadie que lo controle? Sin alguien que dirija todo se vendría al suelo. Pero Heráclito dice, precisamente porque no hay un controlador no pueden salir mal las cosas. Quien controla puede equivocarse. No hay personas que cometan más errores que los gerentes. Eso dice Lao Tse, todo era hermoso cuando no había gobernantes. Cuando no había leyes no había crimen y cuando no había sabios no había ignorantes. Las cosas se movían en su belleza cósmica. Entonces aparecieron los gobernantes e impusieron reglas. Con las reglas vinieron las equivocaciones porque siempre había un contrario. Entonces aparecieron los sabios y dijeron que era preciso disciplinar al hombre. Entonces el hombre se rebeló y todo comenzó a salir mal.
vinieron leyes y más leyes y el hombre aprendió a ser cada vez más criminal. Heráclito dice que precisamente porque nadie tiene el control, es imposible que las cosas se salgan de control. La energía misma tiene una guía intrínseca, interna. Interioriza esto, pues también pasa en tu vida. Si te dejas guiar por tu propia conciencia, por tu corazón, no habrá necesidad de disciplina. Podrás moverte con total confianza y todo estará bien. Pero como no sabes escuchar a tu propio corazón, te ves en la necesidad de escuchar a muchos manipuladores que dicen: haz esto. No hagas lo otro. Y ordenan y manipulan tanto que te confundes y no sabes qué hacer. Una religión enseña una cosa, y otra religión enseña otra. Una moral impone sus normas mientras que otra moral las descalifica. La confusión es patente y hace que te sea imposible escuchar a tu propio corazón, fuente de la guía intrínseca, natural y espontánea. Mientras más te enseñan, más te confundes. Heráclito dice que todo se mueve conforme a una armonía interior. ¿Quién controla estos árboles? ¿Quién les dice, es hora de florecer? ¿Quién les ordena a las nubes que es la hora de acumular agua y producir la lluvia? Nadie. Recuerda, si hubiera alguien las cosas saldrían mal, porque ¿cómo poder manejar algo tan vasto? Aunque hubiera un dios, habría enloquecido. Piensa en cuán inmensas, vastas y colosales son las cosas. El propio dios habría enloquecido hace tiempo, sencillamente habría desaparecido del mundo, o el mundo se habría destruido. Puede seguir siendo un cosmos solamente porque la armonía no es impuesta desde arriba, sino que crece desde el interior. Hay dos tipos de disciplina, la que se impone desde afuera, haz esto, y la que nace del interior. Lo natural se siente. Es posible sentir de dónde fluye el ser, el cual se mueve con el sentimiento. Entonces entra a operar una disciplina interior. La disciplina impuesta desde afuera es un engaño, crea confusiones y abre un abismo en el interior de la persona. Hay un antagonismo entre lo externo y lo interno. Hace apenas unos días vino un hombre y me dijo: cada vez soy más víctima de lo externo y cada vez me olvido más de lo interno. Lo mismo dirían todas las personas religiosas también. Entonces le pedí que me diera un ejemplo concreto. Por ejemplo, dijo: mi ser interior sabe que debo serle fiel a mi esposa, pero una y otra vez me enamoro de otras mujeres. Entonces tuve que decirle: pareces muy confundido. No sabes qué es lo externo y qué es lo interno. La esposa es lo externo y crees que es lo interno. ¿Amas a tu esposa? Claro que no. Si la amara, ¿por qué tendría que andar mirando a otras? La esposa es la parte externa, impuesta por la sociedad, impuesta a la fuerza por el ego. Es la pretensión de guardar las apariencias, de ser un buen esposo ante la sociedad. Es lo externo, pero él cree que es lo interno. Si se enamora de otra mujer sin que nadie lo obligue, sino, todo lo contrario, contra el consejo de todo el mundo, es porque es su parte interna. Pero la sociedad lo ha confundido totalmente. Lo ha desorientado. Le dice que lo externo es lo interno y lo interno lo externo, y lo ha engañado por completo. Ayunas y crees que es tu voz interior, cuando en realidad es por imposición de la religión, las escrituras y los sacerdotes. Entonces tu voz interior te dice: tienes hambre, come. Pero piensas que es una tentación que viene de afuera, del demonio. ¡Cuánta necedad! Es el sacerdote quien te tienta para que ayunes, no el demonio. Los sacerdotes son la única fuerza diabólica del mundo. El hambre es una manifestación del interior y cada célula del cuerpo te pide que comas, pero tú dices: esta es una tentación externa proveniente de alguna fuerza maligna. Oh, este es el deseo, el cuerpo, y el cuerpo es el enemigo de mi alma que está en ayuno. ¿El alma en ayuno? El alma no necesita alimento de tal manera que le es imposible ayunar. Lo que haces es imponerte a la fuerza sobre tu pobre cuerpo. Pero también hay un ayuno natural, y es el que sucede entre los animales, sin intervención de las enseñanzas de los sacerdotes. Si observas, cuando un perro no se siente bien no come, es su impulso interior. El ayuno de un perro es interno. ¡Qué absurdo! El ayuno del hombre casi siempre es externo. Solo el perro puede ayunar internamente porque está en contacto con la naturaleza, mientras que tú no lo estás. Nadie puede obligar a un animal a comer cuando está enfermo. Si come obligado, vomitará. Es maravilloso.
El cuerpo no necesita el alimento porque está enfermo y necesita de toda su energía para curarse. Si consume alimento, la energía se desviará para ir a digerir el alimento, lo cual representará una carga adicional. Cuando el cuerpo no está en buenas condiciones, necesita de toda su energía para curarse, y el alimento se convierte en una distracción. La energía tendrá que digerir primero y desatender el proceso de curación. Prestas atención a tu interior y no comes, cuando te sientes enfermo, es algo maravilloso. Si no sientes hambre, no comas. Pero no hagas promesas de ayunar durante días porque, quién sabe, quizás sientas hambre en la noche. Muévete con la naturaleza. Si la naturaleza te pide ayunar, hazlo. Si la naturaleza te pide comer, come. Debes esforzarte por hallar tu interior porque la sociedad te ha confundido totalmente. Hay una enorme confusión entre lo interno y lo externo. Y casi siempre, aquello que consideras externo probablemente será interno y lo que consideras interno seguramente será externo porque los sacerdotes se han encargado de que así sea. Los sacerdotes son fuerzas destructivas. Para mí hay solamente una religión y es hallar la voz interior, el guía interior. La persona que te ayuda a encontrar tu voz interior es el maestro. Es tu ayuda porque no te impone una disciplina externa, sino que te ayuda a encontrar la armonía interior de la cual emanará la disciplina. Esa disciplina está dotada de gracia porque no es impuesta a la fuerza. Esa disciplina tiene su propia belleza porque siempre es fresca. Con esa disciplina no hay peligro de que pierdas el camino porque no puedes rebelarte contra ella. Es reflejo de ti mismo, de tu ser interior. Y lo mismo sucede a una escala mucho más grande en todo el cosmos. Las fases del fuego son el ansia y la saciedad. El fuego tiene dos fases. El ansia cuando sientes hambre, los hindúes la denominan Hataragni, el fuego del hambre. El estómago se siente incendiado cuando lo atenaza el hambre, cuando el hambre es real. Tú, puesto que has perdido la forma, ya no sabes cuándo tienes hambre y cuándo no. Todos los días comes a la 1 de la tarde, de tal manera que a esa misma hora sientes hambre todos los días. Es un hambre psicológica y no sientes el fuego en el estómago. Es un hambre producto del reloj. El reloj anuncia a la 1 de la tarde y la mente dice, es hora de sentir hambre. Entonces sientes hambre inmediatamente. Es una proyección, un hambre falsa. Si esperas media hora, desaparecerá automáticamente. ¿Cómo podría el hambre verdadera desaparecer con tanta facilidad? El hambre verdadera se intensifica y produce una sensación de fuego en el estómago. Sentirás dolor estomacal, una sensación de ardor en todo el cuerpo. Sentirás fiebre. El cuerpo exige energía, necesita saciedad. Pero cuando se trata de un hambre falsa, esta desaparece. Cuando dan las 2 en el reloj ya no hay hambre. Observa. Come cuando sientas verdadera hambre. Observa. Duerme cuando sientas que te vence el sueño. Tardarás meses en poner todo en orden porque la civilización, la cultura, la sociedad, la educación te han apartado del camino correcto. El camino correcto siempre es natural, el logos. Las fases del fuego son el ansia y la saciedad. Estas son las 2 fases del fuego, el fuego biológico interno, la bioenergía. Sientes hambre, comes y entonces te sientes satisfecho. Esa satisfacción también es una fase del fuego. El fuego se ha apagado, las llamas han desaparecido. Es pralaya, ausencia de creación, una involución. Después se produce la siguiente fase. El ciclo inicia, la rueda se mueve y nuevamente viene la fase de hambre seguida de la saciedad. Después del deseo sexual, de la lujuria, viene la saciedad. Sientes amor y saciedad. No puedes amar durante las 24 horas, porque el fuego tiene 2 fases. Los esposos tratan de hacer algo imposible, y es amarse las 24 horas. Es ahí donde todo se echa a perder. Es algo imposible porque nadie puede comer durante 24 horas. El amor es alimento. ¿Podrías comer durante 24 horas? Es necesario dejar espacio para absorber el alimento, utilizar la energía y permitir que el cuerpo sienta hambre nuevamente. ¿Cómo podrías amar durante 24 horas? Si tratas de hacer cosas imposibles, terminarás mal. Mientras más fuerces las cosas, más falso será todo. Por eso los esposos echan a perder toda la belleza del amor.
todo se torna falso y forzado. Cuando eran amantes o novios, todo era hermoso porque se veían de vez en cuando, llenos de unas ansias que debían satisfacer. A veces había que esperar todo un día con ansia para ver al amante en la noche. Cuando hay una ansia profunda, el amor produce una satisfacción profunda. Cuando los esposos pasan juntos las 24 horas, siguiéndose los pasos como sombras, no hay hambre y, por supuesto, tampoco saciedad. Entonces desaparece toda la belleza. Recuerda esto: si amas a una persona, déjala sola para que surja en ella el hambre. Es preciso hacerlo o, de lo contrario, el amor quedará sujeto al reloj. Un día llegó Muy a Nasruddin y encontró a su mejor amigo besando a su esposa. No puedo creer lo que veo. Es preciso que lo crea, pero ¿por qué tú? El esposo no puede creerlo porque el amor se convierte en un deber. Cuando el amor se convierte en un deber pierde toda vida. No es más que una obligación impuesta externamente, de manera que el ansia interna se pierde. El amor es ansia, no obligación. De esa manera puede tener una fase de saciedad. Cuando se satisface el amor, la dicha es absoluta. Todo es perfecto. Se puede bendecir toda la existencia y recibir de ella su bendición. Todo es sencillamente maravilloso, pero a ello se debe llegar a través de la ansia. Heráclito dice que el hombre es una miniatura de la totalidad del cosmos. Lo mismo puede decirse del todo. El todo pasa también por dos fases. Cuando el todo está en la fase de ansia, hay mucha actividad y creación. Las cosas crecen, entra en acción la manifestación, los árboles florecen, las personas aman, nacen niños, todo es dinamismo y actividad. Después, satisfecha, la existencia entra en una fase de saciedad y todo desaparece. No hay árboles, ni tierra, ni estrellas, ni sol, el fuego entra en reposo. Todos los días brilla un nuevo sol. Esta es una de las máximas más profundas de Heráclito. Todos los días brilla un nuevo sol. El ansia se renueva todos los días. El amor se renueva a diario. Todos los días la vida es nueva. No está bien decir, cada día, porque cada movimiento, cada gesto, cada momento es nuevo. ¿De dónde viene entonces lo viejo? ¿Por qué entonces te aburres? Si todo es tan nuevo y no es posible bañarse dos veces en el mismo río y todos los días brilla un nuevo sol, y si todo es tan nuevo y fresco, ¿por qué te aburres y te tornas letárgico? Porque no vives de tu armonía interior. Vive desde la mente. La mente es rancia. Todos los días brilla un nuevo sol, todos los días hay un nuevo amanecer, toda ansia es nueva y toda saciedad es nueva. Sin embargo, la mente es rancia, es el pasado, la acumulación de recuerdos. Cuando se vive a través de la mente, esta le da un tinte rancio y letárgico a todo, de manera que todo se ve sucio y empolvado. Deja de lado la mente. Deja de lado los recuerdos. Si puedes dejar de lado los recuerdos, tu vida se renovará a diario, porque solamente los recuerdos te llevan a pensar que llevas 30 años con una mujer y que la conoces bien. ¿Quién puede conocer? Nadie puede conocer. Somos extraños eternamente. ¿Cómo conocer a una persona? Podemos conocer las cosas porque éstas se agotan, pero no así a las personas. Los científicos dicen ahora que tampoco es posible conocer las cosas porque éstas tampoco se agotan. ¿Cómo conocer a una persona? Una persona es libertad y cambia a cada momento. Si no es posible bañarse dos veces en un mismo río, ¿cómo encontrar a la misma persona dos veces? Si hasta los ríos cambian, la conciencia, la corriente de la conciencia no puede ser vieja. Si dejas de lado la mente, si no ves la vida con ojos viejos, tu esposa, cada gesto, todo será nuevo. Entonces hay una emoción constante en la vida, una vivacidad continua. Hoy sentirás hambre y será un hambre nueva. Hoy, cuando comas, el alimento será nuevo, porque en la existencia nada puede ser viejo. La existencia no tiene pasado. El pasado reside en la mente. La existencia es siempre el presente, nueva, fresca, en constante movimiento, una fuerza dinámica, un movimiento dialéctico. La existencia fluye como el río. Si interiorizas esta revelación, jamás sentirás hastío. El hastío es la más grande de las enfermedades. Mata desde el fondo, es como un envenenamiento gradual. Con el tiempo es tan grande el hastío que te conviertes en un peso muerto para ti mismo. Toda la poesía desaparece de la vida.
las flores no florecen y las aves no cantan. La persona entra ella misma en su tumba. Se dice que las personas mueren hacia los 30 años y son enterradas hacia los 70. Hasta 30 años parecen mucho. Este proverbio debe provenir de una época muy antigua. En estos tiempos ya no es válido, yo diría tan solo 20 años, aunque esto también parece demasiado. A mí han venido personas de apenas 18 o 20 años quejándose de hastío. Son personas prematuramente envejecidas que han aprendido de sus mayores. Les han condicionado la mente y por esa razón han entrado en el proceso de muerte. Mueren antes de ser jóvenes. Recuerden, la juventud es una cualidad del ser. Si logras ver el mundo sin la mente, permanecerás eternamente joven. Hasta en el momento de la muerte serás joven y sentirás la emoción del arribo de la muerte. Sentirás la emoción de una gran aventura, una culminación, una puerta que se abre al infinito. Ha pasado el ansia y viene la saciedad. Ha llegado el momento de moverse hacia el reposo. Serás entonces semilla y dormirás durante muchos, muchos años. Y después brotarás nuevamente, abrirás los ojos, pero nada será nunca lo mismo. Nada es igual nunca. Todo cambia. Solo la mente es rancia y moribunda. Meditación es la capacidad de mirar la vida sin la mente. Suficiente por hoy.